El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, estuvo presente en Colonia en una reunión con dirigentes departamentales de la lista 711 y correligionarios que acompañan a su sector. En una conferencia de prensa brindada, Sendic habló de varios temas. Dijo que en su sector quedaron las personas que supieron soportar lo vivido y que desde siempre confiaron en él y en su accionar. Bueno, estamos iniciando una recorrida que vamos a hacer en distintos lugares del país para encontrarnos con mis compañeros del sector y también con los Frente Amplistas, para hablar con los ciudadanos, intercambiar sobre la situación que está viviendo el país, sobre las opiniones que cada uno tiene, las preguntas que tienen sobre el futuro, sobre el pasado, sobre lo que ocurrió. Así que no vamos a eludir ningún tema, pero para eso justamente salimos, para poder encontrarnos y escuchar con atención lo que la gente está pensando. Rearmado difícil, ¿sí? El sector. No, porque quedó un grupo importante de gente muy firme. En el Frente Amplio, y creo que en toda la política pasa eso, muchas veces cuando vienen los buenos tiempos hay una cantidad de gente que se suma, después cuando vienen dificultades hay gente que cambia de sector, que se va, es natural, hay gente que a veces no está en condiciones de soportar los tiempos difíciles, así que yo francamente creo que lo que queda es músculo, digamos, así que con ese músculo vamos a salir adelante. Usted dijo que si lo apoyan va a sumarse a lo que son las próximas elecciones. ¿Lo considera ético? Sí, cómo no. Ético es, lo que no sería ético es que abandonara la lucha. Lo peor es la renuncia, lo peor es abandonar la lucha. Y yo voy a seguir procurando sumar para que los uruguayos vivan cada vez mejor. Sendic habló de las críticas y ataques que lo llevaron a renunciar a la vicepresidencia. Además destacó la figura de Lucía Topolansky y agregó que es Mujica la única figura que le aseguraría al Frente Amplio un cuarto gobierno. No era cierto que había habido enriquecimiento. Era una mentira. Estaba mal la conclusión. Se equivocaron. Entonces, ahí es donde estamos hablando de las autocríticas. Yo entregué mi cargo. Entregué un sillón de los más preciados del país. No cualquiera entrega No, hoy estamos discutiendo hasta un sillón de edil, ¿no? Un sillón de diputado, un sillón de senador. La gente se cruza de partido y se queda con las bancas. Entonces, yo entregué la vicepresidencia de la República. Renuncié al subsidio incluso. Entonces, me escanearon. Salió un fiscal del crimen organizado a decir que no había habido ningún tipo de enriquecimiento, ningún favoritismo en ninguna empresa. Bueno, ese escaneo. ¿Están todos los políticos en condiciones de hacerlo? ¿Todos están dispuestos a pasar por ese mismo escaneo? ¿Están en condiciones de soportarlo? Yo lo hice y lo soporté y estoy tranquilo. ¿Se arrepiente de haber renunciado a la No, vicepresidencia? no, no, no. Además, cuando veo a Lucía ejerciendo la vicepresidencia, me siento orgulloso de que Lucía sea mi sucesora, porque no es ¿Quién es mi sucesora. el candidato para que el Frente pueda ganar un cuarto gobierno? 100% Mujica, 100% Mujica, desde mi punto de vista. Creo que el único que nos garantiza un 100% van a ganar las elecciones es Mujica. Los otros compañeros, compañeras que vienen atrás, cualquiera se puede discutir, pero 100%, aunque él quiera o no quiera, es el único que le garantiza al Frente Amplio que van a ganar las elecciones. Por Radio Lo Oeste eran palabras del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendic, presente con su gente en un acto realizado en Colonia en la noche de este viernes.